Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Lord, add blessing to this word. Que todos los que estamos dentro de este auditorio, may all of us within this auditorium, seamos edificados. Be edified. Mis hermanos que nos miran a través del internet, my brethren watching through the internet, que reciban una palabra de fe, may they receive a word of faith, que alimente sus vidas y los lleve a otra dimensión, that will feed their lives and take them to another dimension. Háblale a mis amigos y hermanos que estamos aquí. Speak to my brethren and friends who are here. Utilízame a mí como un canal de bendición. Use me as a blessing channel. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. I ask you in the precious name of Jesus Christ. Amén y amén. Amen and amen. Amén. Amen. Tome su lugar un momento. You may be seated for a moment. La semana pasada hablaba. Last week I spoke. Sobre la salvación. About salvation. Y yo quiero continuar ese tema. And I would like to continue on that topic. ¿Qué es la salvación? What is salvation? ¿Qué abarca la salvación? What is salvation? La salvación es un tema include? Muy poco mencionado dentro de las iglesias. Salvation is a topic that is mentioned very little within the church. La gente sabe que es salva. People know that they are saved. Mucha gente dice yo soy salvo. Many people say I am saved. Pero yo quiero que hoy estudiemos. But today I want us to study. Abra su Biblia, téngala abierta, vamos a estar hablando un poco. Open your Bible, have it open, we will be talking a little. Sobre lo que abarca la salvación. About what salvation covers. La semana pasada le hablaba a usted que la salvación. Last week I spoke to you that salvation. Cuando hablamos de la salvación. When we talk about salvation. La salvación es salvar a una persona. Salvation is to save a person. Del justo juicio de Dios. From God's just judgment. En Romanos. In Romans. 6:23. La Biblia me. Dice que la paga del pecado. The Bible says that the wages of sin. ¿Es qué dice la Biblia? Is what does the Bible say? Es muerte. Is death. Amén. Es muerte. Is death. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Entonces, la salvación. So salvation. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Que el primer hombre que Dios creó era un hombre perfecto. That the first man that God created was a perfect man. Pero lamentablemente el primer hombre que creó Dios. But sadly, the first man that God had created. Pecó. Sinned. Cometió una gran falta. He committed a great fault. Llamado pecado. Called sin. Y la palabra del Señor dice. And the word of the Lord says. Que la paga de ese pecado. That the wages of that sin. Era muerte. Is death. Amén. Amen. Nos merecíamos la muerte. We deserved death. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. We were condemned to eternal death. Y el lugar, hermanos, para la gente pecadora. And the place for the sinner. El lugar de castigo es el infierno. The place of punishment is hell. Entonces dice la palabra del Señor. So the word of the Lord says. Que la paga de ese por ese pecado. The wages for that sin. Era la muerte. Was death. Entonces, pero dice la palabra del Señor. But the word of the Lord says. El regalo de Dios. But the gift of God. Es vida eterna. Is eternal life. Por medio de Cristo Jesús. Through Señor Jesus nuestro. Christ. Entonces la salvación. So salvation. Es el perdón de pecados. Is the forgiveness of sins. Significa. Which means. Que nosotros, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. The sacrifice that Jesus made on the cross of Calvary. Nosotros venimos un día. We came one day. Y le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados. And we asked Jesus forgiveness for our sins. Él nos perdona. He forgave us. Y automáticamente. And automatically. Somos salvo. We are saved. Del justo juicio de Dios. From God's judgment. Esta salvación. This salvation. Se lleva a cabo a través de la fe. Takes place through faith. Y Jesús como nuestro salvador. And Jesus as our savior. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. When Jesus died on the cross of Calvary. Dice la palabra del Señor que llevó nuestros pecados.
the word of the Lord says that he carried our sins. Su sangre que derramó en la cruz, the blood that he shed on the cross, nos limpió de todos nuestros pecados, cleansed all of our sins. Entonces él vino a abrir un camino llamado salvación. So he came to make a way named salvation. La raza humana, the human race, merecía el fuego eterno, el castigo eterno, deserved eternal punishment. Pero Jesús vino a abrir un camino. But Jesus came to make a way. Y todos los que entremos por ese camino, and everyone who walks through that, walks that way, aceptamos a Jesús, has accepted Jesus. Él nos perdona de nuestros pecados. He forgives our sins. Y automáticamente, and automatically, somos salvos de la condenación eterna. We are saved. Bendito sea Jesús. From that eternal judgment, blessed Amén. Be Jesus. Amen. ¿Cuántos somos son salvos de la condenación? How many are saved from condemnation? Merecíamos el infierno. We deserved hell. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario. But Jesus died on the cross of Calvary. Y nosotros fuimos salvos, and we were saved, de toda condenación. From condemnation. Entonces, todo ser humano, so every human being, que en su corazón anhele salvación, who longs for salvation, lo único que debe de hacer, the only thing they should do, es creer en Jesucristo, is to believe in Jesus Christ, creer en él, believe in him, que él murió por sus pecados, that he died for his sins, confesarlo con su boca, creer en su corazón, confess with their mouth, believe in their heart, que él es el hijo de Dios, that he is the son of God, y entonces tú eres salvo. And then you are saved. Amen. Amen. Entonces, salvación, so salvation, nos habla de salvar a una persona de la condenación, talks to us about saving a person from condemnation. La condenación, condemnation, es el juicio, is the judgment, sobre el pecador, of the sinner. Amen. Sobre el pecador. Of the sinner. Este juicio consiste, this judgment consists, en que Dios condena al pecador, God condemns the sinner, al castigo eterno, to eternal punishment, en el infierno, in hell. Amen. Por eso usted es salvo. That's why you are saved. Usted es salvo del juicio eterno. You are saved from that judgment. Por medio judgment, de Jesús. Through Jesus. Amen. Él dice, yo morí en la cruz por él. He says, I died on the cross for y him. Y ya usted no tiene que ir a condenación. So you no longer have to be condemned. Porque usted tiene a Jesús en su corazón. Because you have Jesus in your heart. Aleluya. Aleluya. Entonces, el juicio eterno, so eternal judgment, es, hermanos, la is, paga, brother, por el pecado que el hombre comete. The wages of the sin that man has committed. Entonces, en esta hora, so in this hour, no quiero volver a hablar lo mismo que hablé la semana pasada. I don't want to talk the same thing that I spoke on ¿Qué last podemos week? Hacer para alcanzar la salvación? What can we do to reach salvation or obtain salvation? ¿Qué puede hacer usted? What can you do para alcanzar la salvación? To obtain salvation. Yo le voy a decir algo. I will tell you something. Usted no tiene que hacer nada. You don't have to do anything para alcanzar la salvación. To reach salvation. La salvación es un regalo. Salvation is a gift. Gratuito. It's a free gift. ¿Sabía usted? Vaya conmigo rápidamente. Let's go quickly. San Juan capítulo 6 versículo 44. John chapter 6 verse 44. Lo tenemos. Do we have it? Capítulo 6, versículo 44. Chapter 6, verse 44. Mire lo que dice la escritura. Look at what the scripture says. Ninguno, no man, puede venir a mí, can come to me, si el Padre que me envió no le trajere, except the Father which hath sent me draw him. Escúchame bien. Listen well. ¿Cuántos han venido a Jesús? Levanten la mano los que han venido a Jesús. Those who have come to Jesus, raise your hand. ¿Sabía usted que usted que ahora es cristiano? Did you know you who are a Christian now? Un día usted fue traído por el Padre a este lugar. You were drawn by the Father to this place. Y usted aceptó a Jesús. And you accepted Jesus. Como su único y suficiente Salvador. As your only and sufficient Savior. ¿Se acuerda cómo el Padre lo trajo a usted? Do you remember how the Father brought you? Algunos de nosotros no nos acordamos. Some of us don't remember. Pero el Padre nos trajo. But the Father brought us. Y hermano, y eso es un acto de gracia. And that is an act of grace. Gracia. Grace. Es un favor inmerecido. It's a favor that is not deserved. Usted y yo, you and I, no merecíamos salvación. Did not deserve salvation. Pero Dios, un día, but one day God, dijo, yo a ti te quiero salvar. He said, I want to save you. De entre millones de jóvenes, out of a million youth, de entre millones de mujeres, out of a million women, de entre millones de caballeros,
caballeros, out of a million men, Dios te escogió a ti. Bendito sea Dios. You, blessed be God. Amén. Dios te escogió a ti. God chose you. Y eres salvo por favor y gracia de Dios. And you are saved through God's favor and salvation. No porque lo merecías. Not because you deserved it. No porque tienes dinero. Not because you have money. No porque tienes papeles. Not because you have papers. No porque eres el más bonito. Not because you're the cutest. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Salvation is a gift that we do not deserve from God. Nadie merecía ser salvo. No one deserved to be saved. Pero Dios le plació por un acto de pura misericordia salvarte a ti y salvarme a mí. But it pleased God to save you and to save me through an act of mercy. Hallelujah. Hallelujah. Y eso, mi hermano, that, brethren, merece, deserves, vivir con temor y temblor. To live with fear and tremble. No lo merecías. You didn't deserve it. Pero Dios te lo regaló. But God gave it to you. Yo no sé, yo veo gente, hermanos, que no están cuidando su salvación. I don't know. I see people that are not watching their salvation. La palabra del Señor nos dice en Efesios, the word of the Lord, perdón, says en Filipenses, in Philippians, el versículo que leímos, the verse that we read. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, no como en mi presencia solamente, that is, in my presence only, sino mucho más ahora en mi ausencia, but now much more in my absence, dice, ocúpense, it says, work out, escuche bien lo que dice, ocúpense, listen to what it says, work out, en vuestra salvación, your own salvation. Pregúntele que está al lado suyo, ¿te estás ocupando de tu salvación? Ask your neighbor, are you working on your salvation? Hermano amado, perdóneme. Beloved brethren, forgive me. Pero la salvación no se trata de solo venir a la iglesia. But salvation isn't only about coming to church. Hermanos amados, no solamente de venir a los cultos. Beloved brethren, it's not only about coming to service. Y cantar unos dos o tres cantos. And singing two or three songs. Nosotros, hermanos, si realmente entendiéramos el favor y la gracia de Dios sobre nuestra vida, if we would really understand and the grace and the favor of God upon nosotros, our lives, viviéramos agradecidos, we would live grateful, por siempre con nuestro Dios, forever with our God, nos esforzáramos por ser mejores, we would strive to be better. Yo veo cristianos, I see Christians, que se acuerdan de la Biblia, that remember about their Bible, se acuerdan de Dios cuando vienen al culto, they remember about God when they come to the pero service, fuera de la iglesia, but outside of church, son unos terribles impíos, they're terrible unbelievers. ¿Qué pasa con usted? What happens with you? ¿Qué pasa con usted? What's wrong with you? Usted tiene que tener, dice la Biblia, hagan frutos dignos de arrepentimiento. The Bible says, bring forth fruits worthy of repentance. Vaya conmigo rápidamente a Filipenses. Go to Philippians quickly. Perdón, Efesios. Forgive me, Ephesians. Capítulo 2. Chapter 2. Versículo 8. Verse 8. ¿Cómo dice? What does it say? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, dice, no es de ustedes. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Es un don, un regalo de Dios. So it's a gift of God. La versión lenguaje actual dice, ustedes han sido salvados. The New Living Translation says you have been saved. Porque aceptaron el amor de Dios. Because you accepted God's love. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. None of you earned salvation. Sino que Dios se las regaló. But God gave it to you. La salvación de ustedes, your salvation, no es el resultado de sus propios esfuerzos. It's not a result of your own efforts. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. That is why no one can feel proud. Ahora, entonces la pregunta que yo le hice al principio. So the question that I made at the beginning. ¿Qué cosas puedo hacer yo? What things can I do para alcanzar la salvación? To obtain salvation? Diga conmigo. Nada. Say nothing. Nada. Nothing. Usted no tiene que vestirse bonito para ser salvo. You don't have to dress nice in order to be saved. Porque muchos de nosotros, because many of us, fuimos sacados, were brought out, de lo más vil, from
from the lowest del mundo. Of the world. De ahí fuimos sacados. That's where we were pulled. Algunos from. Eran prostitutas. Some were prostitutes. Otros eran borrachos. Others were drunks. Otros vivían hogares destruidos. Others lived in destroyed homes. Así nos tenía el diablo, todos malhumorados. That is how the devil had us, with bad temper. Odiábamos a nuestros padres. We would hate our parents. Queríamos matar a medio mundo. We wanted to kill everyone. Éramos gente, hermanos, que hacían negocios chuecos. We were people doing crooked businesses. Éramos gente deshonesta. We were people, dishonest people. No nos hablábamos entre familia. We wouldn't talk to our own family. Pero un día, but one day, un día Dios tuvo misericordia de nosotros. One day God had mercy on us. Lo que el mundo no quería. What the world didn't Dios want. Dijo, yo a ti te quiero salvar. God said, I want to save you. ¿Qué hizo usted para merecer eso? Nada. What did you do to deserve that? Nothing. Dice la Biblia que la salvación es un regalo de Dios. The Bible says that salvation is a gift of God. Hermano, un regalo. Brethren, a gift. ¿Cuántos de ustedes conservan un regalo de alguien que aprecia? How many of you have kept a gift that someone that you appreciate Ay, gave este to me you? Lo regaló, mi abuela. Oh, my grandma gave me this. Y usted lo guarda, usted lo cuida. And you keep it, you watch it. Porque alguien que usted aprecia le dio ese regalo. Because someone who you appreciate gave you that gift. Yo quiero con todo mi corazón. With my whole heart. Que es tiempo que le demos valor a nuestra salvación. I believe it is time for us to value es our salvation. Que le demos valor porque alguien que nos amó cuando nosotros no le amábamos nos regaló una salvación tan grande. Bendito sea Dios. To value it because someone that loved us so much when we didn't deserve it gave us such a great gift. The gift of salvation. Una salvación tan grande. Such a great salvation. Hay gente. There are people. Que yo me he dado tiempo estos días para estudiar referente a la salvación. I have taken the time these days to study in regards to salvation. Porque hay gente que dice. Because there are people that say, si Dios a mí ya me salvó, if God has already saved me, yo ya soy salvo. Then I'm saved. Yo ya puedo pecar, seguir haciendo cosas deshonestas. I can sin, continue doing dishonest things. Yo ya soy salvo. I'm already saved. Quiero estudiemos algo en esta noche. I want us to study something tonight. Los próximos 18 minutos. The next 18 minutes. ¿Puedo perder la salvación? Can I lose my salvation? O sea, si a mí Dios me regaló la salvación, yo puedo perder la salvación. So if God gave me salvation, can I lose my salvation? Si yo ya estoy inscrito en el libro de la vida. If my name is already in the book of life, mi nombre puede ser borrado del libro de la vida. Can my name be erased from the book of life? ¿Se podrá perder la salvación? Could we lose our salvation? Quiero que hablemos un poco referente los próximos minutos que nos quedan. The minutes that we have left, I want us to talk in regards to this. ¿Puedo perder la salvación? Can I lose my salvation? Hermanos amados. Beloved brethren. La salvación es un regalo. Salvation is a gift. Dios te regaló. God gave. Y tú no lo merecías. Gave it to you and you didn't deserve it. Pero hay un peligro. But there is a danger. Y por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2. And that is why Apostle Paul in the book of Philippians chapter 2. Versículo 12. Verse 12. Nos dice. Tells us, ocupaos en vuestra salvación, work out your own salvation con temor, with fear y temblor, and trembling. Porque hay gente que dice, bueno, yo ya soy salvo. Because there are people that say, well, I'm already saved. Puedo seguir en el adulterio. I can continue in adultery. Puedo seguir en el alcoholismo. I can continue in alcoholism. Puedo seguir mintiendo. I can continue puedo lying. Puedo seguir robando. Or continue stealing. Puedo seguir pegándole a mi esposa. I can continue beating my wife. Al cabo yo ya soy salvo. El Señor me dio mi salvación. I'm already saved. The Lord gave me my salvation. Yo quiero decirle. I want to tell you. Que automáticamente tú recibe la salvación por gracia de Dios. When you receive your salvation through God's grace, nosotros tenemos un compromiso. We have a commitment. Y es cuidar nuestra salvación. And that is to watch y our si salvation. Se cuida la salvación. And if you watch your salvation, es porque la salvación is because salvation podemos perderla. We can lose it. La salvación nosotros podemos we can ser desviados. Be turned away. Hermano, quiero llevarlo a una escritura. Brother, I want to take you to a scripture. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21. Second Peter chapter 2 verse 21. Segunda de Pedro. Second Peter capítulo 2
chapter 2, versículo 21. Verse 21. La palabra del Señor nos dice, the word of the Lord tells us, porque mejor les hubiera sido, ¿qué dice? No haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Escuche bien. Listen well. Segunda de Pedro 2:21, permítame. 2 Peter 2:21. Mire lo que dice. Look at what it says. Mejor les hubiera sido, for it had been better, no haber conocido a Dios, for them not to have known God. ¿Sabe? Está hablando de los falsos profetas. You know, it's talking about the false prophets. Esta escritura está hablando de los falsos profetas. This scripture is talking about the false prophets y los falsos maestros. And the false teachers. Mire, capítulo 2, versículo 1 dice, chapter 2, verse 1 says, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, but there were false prophets also among the people, como habrá entre vosotros falsos maestros, even as there shall be false teachers among you, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, who privately shall bring in damnable heresies, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Even denying the Lord that brought them and bring upon themselves swift destruction. ¿Qué dice? What does it say? ¿Qué dice? What does it say? Y muchos seguirán, ¿qué dice? And many shall follow sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. The pernicious ways by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Y por avaricia, and through covetousness, harán mercadería de vosotros. Shall they with feigned words, con palabras fingidas, make merchandise of you, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Si usted sí continúa leyendo, if you continue reading, todo el capítulo 2, the entire chapter 2, el apóstol Pedro dice, versículo 17, Apostle Peter said, verse 17, estos son fuentes sin agua, these are wells without water, y nubes empujadas por la tormenta, clouds that are carried with the tempest, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, to whom the mist of darkness is reserved forever. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. Versículo 20. Verse 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser, ¿qué dice? Peor que el primero. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Mire lo que dice, enredándose otra vez. Look what it says, they are again entangled therein, dando a entender que esta gente, meaning that these people, un día fueron rescatados, were once rescued, de su pecado, from their sin. Dios los había salvado, God had saved them, pero ellos, but they, se volvieron a enredar, and got tangled again, were entangled, en los pecados que antes cometían, in the sins that they committed before. Ciertamente, dice, and it says, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, for if after they have escaped the pollutions of the world, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, diga conmigo, enredándose, say this again, they are again, otra vez, entangled therein, en ellas, therein, son vencidas, and overcome, son vencidos, are overcome, el postrer estado viene a ser peor que el primero, the latter end is worse with them than the beginning. Y aquí viene lo que dice el apóstol, versículo 21, and then what the apostle said, verse 21, a esa gente,
those people, mejor les hubiera sido, ¿qué dice? It had been better for them. ¿Qué dice? What does it say? Les hubiera sido no, mejor les hubiera sido no haber conocido a quién. For it had been better for them not to have known who? El camino de la justicia. The way of righteousness. Mejor les hubiera sido nunca. For it had been better for them haber aceptado a Jesús. To have never accepted Jesus. Mejor les hubiera sido nunca. It would have been better for them to not have accepted Jesus. No haber conocido el camino de la justicia. Or not know the way of righteousness. Que después de haberlo conocido, then after they have known it, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, to turn from the holy commandment delivered unto them. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. But it has happened unto them according to the true proverb. El perro vuelve a su vómito. The dog has turned to his own vomit again. Y la puerca lavada. And the sow, a revolcarse en el cielo. That was washed to her. Wallowing in the mire. A ver si audio y video me ayuda a poner la escritura en pantalla. Escúcheme esto. Les ha acontecido el verdadero proverbio. The true proverb has happened to them. Los falsos profetas. The false prophets. Un día fueron gente. Were once people. Que estuvieron bien igual como usted y como yo. That were fine just like you and I. O sea, hay un peligro. So there is a danger. Hay un peligro, hermanos, descuidarnos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, nos llama la atención y nos dice, cuiden su salvación. There is a danger if we neglect it. That's why Apostle Paul said, work out your own salvation. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Amen. Hebreos capítulo 2. Hebrews chapter 2. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says. Esta escritura que leímos anteriormente. The scripture that we read previously. Esta gente. These people. Un día habían escapado de las garras del Satanás. Had escaped Satan's claws. Pero fueron alcanzados nuevamente. But they were once again. Fueron. Ellos no cuidaron su salvación. They did not watch or keep their salvation. Y fueron enredados otra vez. And they were entangled again. Y vino Satanás. And Satan came. Y tergiversó todo lo que ellos ya habían aprendido. And everything that they had already learned, he twisted it around. Y el apóstol Pedro dice, mejor les hubiera sido a esa gente nunca haber conocido a Dios. And then Apostle Paul said, it would have been better for them if they had never known about Jesus, God. Hermano, esto es delicado. But then this is something delicate. Hay gente que no está cuidando su salvación. Because there are people that are not working on their salvation. Esto no es un juego, mi hermano. This is not a game, my brethren. La gente que está jugando al evangelio. The people that are playing gospel. Que hoy sienten al Espíritu Santo, mañana están haciendo cosas deshonestas fuera. They feel the Spirit today and tomorrow they're doing dishonest things out there. Usted está en un peligro. You're in a danger. No solo de perder la salvación, sino de ser, hermanos, un instrumento de Satanás. Not only to lose your salvation, but to become an instrument of Satan. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebrews chapter 2, verse 3. ¿Qué dice? What does it say? ¿Cómo escaparemos nosotros? How shall we escape? Si descuidamos una salvación tan grande. If we neglect so great salvation, escuche bien la pregunta que hace el apóstol Pablo. Listen to Apostle Paul's question. ¿Cómo escaparemos nosotros? How shall we escape? Si descuidamos una salvación tan grande. If we neglect so great salvation, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, which at the first began to be spoken by the Lord, nos fue confirmada por los que oyeron, and was confirmed unto us by them that heard him. Ahora la pregunta es, now the question is, ¿cómo escaparemos? How shall we escape? ¿Escapar de qué, pastor? Del juicio justo de Dios. Escape what, pastor? The righteous judgment of God. La única forma de escapar del justo juicio de Dios. The only way to escape God's righteous judgment. ¿Sabe cuál es? You know what that is? Solamente aceptar a Jesús. Only accepting Jesus. Vivir una vida recta delante de Dios. Living an upright life before God. Es la única forma de escapar del justo juicio de Dios. That is the only way to escape God's righteous judgment. Lo que está determinado para este mundo viene, iglesia. What is determined for this world is coming, church. La salvación, la única forma que la podemos obtener es aceptando a Jesús y manteniéndonos rectos. Una vida recta y honesta delante de los ojos de Dios. The only thing we can
The only thing that will save us is accepting Jesus Christ and living an upright life before the Lord. Fíjense que el apóstol Pablo, the apostle Paul, le aconseja a la iglesia de Corintios, advises the church, en el the Corinthians, capítulo 13, versículo 5, chapter 13, verse 5, segunda de Corintios 13, versículo 5, second Corinthians, vaya conmigo rápidamente. Go to it with me, please, quickly. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 Corinthians, chapter 13, verse 5. Aleluya. ¿Lo tiene? Do you have it? Examinaos a vosotros mismos. Examine yourselves. ¿Cómo dice? What does it say? Si estáis en la fe, whether ye be in the faith, probaos a vosotros mismos, prove your own selves, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Escuche bien, examínense. Listen, examine yourselves. ¿Sabía usted que usted puede hacerse un autoexamen? Did you know that you can examine yourself? Para ver si usted es cristiano. To see if you're a Christian. Porque, hermano, ¿por qué usted cree que el apóstol Pablo decía esto? Brother, why do you think Apostle Paul would say Porque this? Porque hay gente. Because there are people. Que está en la iglesia. That are in church. Pero no son salvos. But they are not saved. Y usted puede estar sentado a la par de él. And you can be sitting next to that person. Esto es tremendo, mi amado hermano. This is tremendous, my beloved brother. Porque hay gente que solamente piensa, bueno, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Because no. there are people that think, oh, I go to church, I'm a Christian. No. Pónganse a pensar en su manera de vivir. En la versión lenguaje actual dice esto. The New Living Translation says, think about your way of living. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Think about your way of living. Y vean. And see. Si de verdad siguen confiando en Jesucristo. If you truly trust Jesus Christ, hagan la prueba y si la pasan, do a test, and if you pass it, es porque él vive en ustedes. It's because he lives in you. Pero si no confían en Cristo de verdad, but if you don't really trust in Jesus, es porque él no está en ustedes. That is because he is not in you. Oh, esto es tremendo. See, that is tremendous. ¿Estás en la fe? Voltea a ver el que está al lado suyo y pregúntele, ¿estás en la fe? Turn to your neighbor and ask, are you in the faith? ¿Realmente estás en la fe? Are you in the faith, really? El cristiano se conoce por su conducta. The Christian is known by his conduct. Por su modo de vivir. By his way of living. Fíjense, mi amado hermano. Look, my beloved brethren. Yo quiero decirle algo y quiero que lo entienda muy delicadamente. I would like to tell you something and I would like you to understand it very delicately. Si hay una preocupación, if there is a worry que nosotros debemos de tener ahora, that we must have now, no es preocuparnos por ser predicadores. It's not to worry about being preachers. Eso es bueno. That's good. Yo veo gente preocupada por ser porque Dios les revele cosas. I see people worried and God revealing things to them. Por tener discernimiento. And having discernment. No digo que sea malo, eso es bueno. I don't say that that is bad, it's good. Los nueve dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. The nine gifts are for the edifying of the body of Christ. Pero si hay algo que usted se tiene que preocupar, no es por los dones. But if there's something that you should worry about, it's not the gift. Sino es por su vida espiritual. But about your spiritual life. ¿Cuánta gente con dones? How many people with gifts? Con sueños proféticos, revelaciones impresionantes. Prophetic dreams and impressive revelations. Pero con una vida. But with a life. Espiritual que da mucho que decir. With a spiritual life that makes others say a lot about them. Andan mal. They're wrong. Son mentirosos. They're liars. Son hipócritas. They're hypocrites. Hermano, esto es muy delicado. Brother, that's very delicate. Escúcheme bien, no estoy diciendo que no anhele los dones. Listen, well, I'm not saying that you shouldn't long for the gifts. Estoy diciendo que antes
de anhelar los dones, usted debe de anhelar de vivir una vida recta y honesta delante de los ojos de Dios. I'm saying before wanting gifts, you should want to live a holy and upright life before the eyes of God. Porque ahí donde mucha gente se confunde. Because that's where a lot of people get confused. Ay, a mí Dios me revela, a mí Dios me muestra, yo sé predicar. Oh, God revealed this to me. God shows this to me. I know how to preach. Vaya conmigo rápidamente. Well, quickly. Capítulo 7 del libro de Mateo. Chapter 7 of the book of Matthew. ¿Sabía usted que mucha gente? Did you know that a lot of people? Con don de profecía. With a gift of prophecy. Tremendos conferencistas y predicadores. Tremendous speakers and preachers. Gente con autoridad espiritual para echar fuera demonios. People with spiritual authority to cast demons out. Un día esa gente se va a quedar. One day those people will be left behind. ¿Sabía usted que se va a quedar? Did you know that they will be left behind? ¿Sabía usted que se va a quedar? Did you know that they will be left behind? Se va a quedar aunque tenga unción, aunque tenga autoridad, aunque echen fuera demonios. They will be left behind even if they have anointing, authority, and cast demons out. Capítulo 7, versículo 21 dice. Chapter 7, verse 21 says. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. En aquel día muchos me dirán. Many will say to me in that day. Señor, Señor. Lord, Lord. No profetizamos en tu nombre. Have we not prophesied in thy name? Y en tu nombre echamos fuera demonios. And in thy name have cast out devils. Y en tu nombre. And in thy name. Hicimos muchos milagros. Done many wonderful works. Escucha bien, hicimos muchos milagros. Have done many wonderful works. Escuche esto, hermano. Listen to this, brethren. Usted en vez de estar anhelando, ay, es que yo quiero que Dios me use en predicar, quiero que Dios me use en revelación, en profecía. Instead of, oh, I want God to use me preaching, God to use me in revelation, in prophecies, and. Usted debe de su oración debe de ser, Señor, ayúdame a ser como tú. Fórmate en mí, cambia mi carácter, cambia mi vida. Ayúdame a vivir una vida santa, recta, que mi esposo, que mis hijos puedan decir, él, ella es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Your prayer should be, Lord, help me be like you, help me be more like you. Help me be a husband, a good husband to my wife, a good father to my children. Help me live an upright life before you, a holy life. Que tienen problemas graves con su esposo o con su esposa. How many people that have serious problems with their wives and with their husbands? Son tremendos predicadores. They're tremendous preachers. Oh, revelaciones, hermano, que tienen más revelaciones que los profetas del Antiguo Testamento. They have more revelations than the prophets in the Old Testament. Pero su vida. But their life. Están por los suelos, su vida espiritual, su testimonio. Their spiritual life, their testimony is on the floor. Aunque tengas profecía, even if you have prophecy, aunque tengas lenguas, even if you speak in tongues, aunque tengas todos los dones, even if you have all the gifts, pero si no tienes una vida recta delante de Dios, but if you don't have an upright life before God, te vas a quedar. You'll stay behind. Te vas a quedar. You'll stay behind. Por eso cuando Jesús envió los 70, that's why when Jesus sent the 20, the 70, en el capítulo 10 del libro de Lucas dice que regresaron con gozo. Chapter 10 of the book of Luke, it says that they returned with joy. Y le dijeron, Jesús, and they said, Jesus, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Even the demons are subject unto us in your name. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? And what did Jesus say? No se regocijen por eso. Don't rejoice. Regocíjense porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Rejoice because your name is written in the book of life. Amén. Amen. Yo no me puedo regocijar por fuente de vida, por lo que estamos haciendo. Mi regocijo es que yo viva una vida recta, que sea conocido en el reino de los cielos. I shouldn't rejoice over having fuente and having this church. I should rejoice over having a holy life, an upright life before God. Eso debe de a nosotros importarnos. That is what should matter to us. Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Your name being written in the book of life. Déjeme decirle algo rápidamente. Let me tell you something quickly. Apocalipsis capítulo 3. Vaya conmigo. Revelation chapter 3. Capítulo 3. Chapter 3. Versículo 5. Verse 5. El que venciere. ¿Lo tiene? Do you have it? Será vestido de vestiduras blancas. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. ¿Y qué dice lo que sigue? What does it say? Y no borraré su nombre de
el libro de la vida. And I will not blot out his name out of the book of life. Esto es tremendo. This is tremendous. Si la salvación no se pierde. See, if salvation is not does if you can't lose salvation. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que existe la posibilidad? Then why does the Bible say that there is a possibility que el nombre de alguno sea borrado? That the name of some will be erased or blotted out. Aquí dice que el que venciere. See, here it says, he that overcometh. Usted tiene que vencer. You have to overcome. Hermano, el camino del cristiano no es fácil. Brethren, the Christian walk or the Christian path is not easy. Por eso el Señor Jesucristo dijo. That is why the Lord Jesus Christ said. Ancha es la puerta. Broad is the door. Ancho el camino. And broad is the way. Que lleva a dónde? That leads where? A la perdición. To perdition. Y son muy poquitos los que la hallan. And very little are the ones that find it. ¿Cómo dice? What does it say? Y son muchos. Many. Muchos. Many. Los que la hallan. Are the ones that find it. El camino de la perdición. The way to perdition or getting lost. Es fácil. Is easy. Todo mundo puede ir ahí. Everyone can go that way. Pero escuche bien, dice. But listen, it also says. Angosta es la puerta. And narrow is the door. Y angosto el camino. And narrow is the path. Que lleva a la vida eterna. That leads to eternal life. Y son muchochotes los que lo hallan. And many, many are the ones that find it. ¿Eso dice? Is that what it says? No. No. Y son muy pocos. And very few. Los que lo hallan. Are the ones that find it. Dígale que está al lado suyo. Tell your neighbor. Ojalá que tú y yo lo encontremos. I hope you and I find it. El apóstol Pablo sabe cuál era una de sus preocupaciones. You know, Apostle Paul, one of his worries. Que habiendo sido heraldos para otros. After being. Yo mismo venga a ser reprobado. After helping others, I be reproved. Habiendo ayudado a miles a salvarse. After helping thousands get saved. Yo me tenga que perder. I get lost. Era una preocupación que él tenía. That was his worry. Hermanos amados, beloved brethren, el que venciere, he that overcometh. Es más, dígale que está al lado suyo. Si no sabías, te voy a decir una verdad. In fact, tell your neighbor, if you didn't know, I'm going to tell you a truth. Amén. Y si puede, abrácelo. And if you can't, embrace them or give him a hug. Te voy a decir una verdad. You know, I will tell you a truth. El camino del cristiano, the Christian path, no es fácil. Is not easy. Tenemos que esforzarnos. We have to make an effort. Tenemos que dejar cosas. We have to leave things behind. Tenemos que renunciar. We have to give things up. ¿Y sabe qué dijo Jesús? And you know what Jesus said? Si es posible, aún nuestra propia vida. And if it's necessary, even our own life. ¿Cuánto más un trabajo? How much more a job? Hermanos, tenemos que estar dispuestos a renunciar. Todo. Brother, we must be willing to give everything. Poder hallar el camino de la salvación. To be able to find the path to salvation. Pero hay gente que la nieve. But there are people that. Que el frío. Snow. Que un cumpleaños. Cold, a birthday. Los aparta del camino de la verdad. Turns them away from the path of the truth. Yo quiero decirte, hermano. I want to say to you, brethren. Ocúpate en tu salvación. Work out your salvation. Ocúpese, toque el que está al lado suyo y dígale, tenés que ocuparte. Touch your neighbor and say you must take care of it. Así como usted se ocupa por muchas cosas allá afuera. Just like you care for many things out there. Usted se debe de ocupar por su salvación. You must care for your salvation. Hay gente que ahorita no se va a poder graduar o pasar el primer nivel de academia porque no se ocupó en estudiar. Because there are people that were not able to pass the first quarter of the academy. Why? Because they didn't take care of it. Será lo mismo, no vas a poder, si no te ocupas en tu salvación, no vas a poder entrar al reino de los cielos. So it's the same thing, if you don't worry and work on your salvation, you will not be able to enter into the kingdom of heaven. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no, dice la Biblia. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment and will not, said the Bible. No borraré su nombre del libro de la vida. And I will not blot out his name out of the book.
book of life. Y voy a confesar su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. But I will confess his name before my father and before his angels. Yo no sé cómo va a confesar Jesús. I don't know how Jesus will make that confession. Pero de un día va a decir, entre. But one day he will say, el pastor Felipe Díaz. Pastor Felipe Díaz, come in. Él venció. He overcame. Él luchó. He fought. Y se mantuvo firme. And he stood firm. Padre. Father. Felipe Díaz fue un hombre. Felipe Díaz was a man. Venció la tentación. He overcame temptation. Venció el pecado. Overcame sin. Renunció todo lo que tenía. He gave up everything he had. Ángeles. Angels. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero estoy como imaginándome más o menos. I don't know how he will do this, but I'm just kind of, it's just, I'm imagining this. Confesaré tu nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. I will confess your name before my father and before his angels. Porque el nombre de Felipe Díaz aparece en el libro de la vida. Because the name Felipe Díaz is in the book of life. No borraré tu nombre. I will not erase your name. Entonces quiere decir que hay nombres que son borrados. So that means that there are names that are erased. Hay nombres que son borrados. There are names that are erased. Y eso es delicado, ¿no? And that is something delicate, brother. Dice que el apóstol Pablo decía. The apostle Paul said. En el libro déjeme decirle el versículo. Primera de Corintios capítulo 9. First Corinthians chapter 9. Esto no es asunto, hermano, solo de venir a la iglesia. This is not just about coming to church. Hay gente, hermano, que trabaja como burro. There are people that work. Perdone la expresión. I'm sorry for the expression, but they work like donkeys. Yo no sé si los burros trabajan duro, pero I don't know if the donkeys work hard, gente, but hermano, que anda desde las 3 de la mañana despierto. There are people that are up since 3 in the morning. Vienen cansadísimos a la iglesia. They come to church very tired. Anhelando que el pastor se calle y ya termine el culto. Wanting pastor to shut up and end the service. Pero ellos no vienen cansados porque han estado orando. But they're not tired because they have been praying. Ellos no vienen cansados porque han estado en ayuno. They're not tired because they have been fasting. Ellos vienen cansados porque la vida material los está consumiendo. They're tired because the material life is consuming them. ¿Se ha acostado, se ha puesto arrodillado a orar usted? ¿Cansado? Have you ever kneeled down to pray when you're tired? Mira, hermano, se arrodilla. See, you get on your knees. 3-4 abostezadas. Yawn 3-4 times. Y se quedó dormido. And you're out. En el aposento. In your prayer room. El peor enemigo de la unción es el cansancio. The anointing's worst enemy is tiredness. Hay gente person. Que no trabaja para vivir. There are people that don't work to live. Vive para trabajar. They live to work. Su vida es el trabajo. Their life is work. Tienes que renunciar. You have to give that up. A cosas. You have to give up. Que te están apartando del amor de Jesús. Things that are turning you away from Jesus' love. Te están apartando. They're turning you away. 1 Corintios. 1 Corinthians. Capítulo 9. Chapter 9. Versículo 26. Verse 26. ¿Lo tiene? Do you have it? Jesus. Amén. Ok, 27. 1 Corintios 9, capítulo 9, versículo 27. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Versículo 26 dice. Verse 26 says. Así que yo de esta manera corro. I therefore so run. No como a la aventura. Not as uncertainly. De esta manera peleo. So fight I. No como quien golpea el viento. Not as one that beateth the air. O golpea el aire.
beats the air, sino que golpeo mi cuerpo, but I keep under my body, y lo pongo en servidumbre, and bring it into subjection. ¿Cómo dice? What does it say? No sea, ¿cómo dice? ¿Alguien con voz alta? Lest someone out loud. Escuche bien. Listen well. No sea que habiendo sido heraldos para otros. Lest that by any means, when I have preached to others. ¿Cómo dice? What does it say? Yo mismo venga. I myself should be. A ser eliminado. A castaway. La versión lenguaje actual dice. The new Living Translation says. Al contrario. But the contrary. Vivo con mucha disciplina. I live with a lot of discipline. Y trato de dominarme a mí mismo. And I try to have dominion over myself. Pues si anuncio a otros la buena noticia. For if I announce the good news to others. No quiero que al final. In the end. Me descalifique a mí. I don't want to be disqualified. Escuche bien. Listen well. Habiendo ayudado a otros. After helping others. Pero yo me venga a quedar. And I'm left behind. Escúchense, líderes de discipulados. Leaders of discipleships. Es bueno lo que estamos haciendo. What we are doing is good. Pero usted tiene que tener tiempo para cuidar su salvación. But you must have time to watch over your salvation. Usted no puede andar en todas las casas de los hermanos ungiendo, orando. You can't be praying and anointing all of your brother's house. Después de 8 o 10 horas de trabajo. After 8 or 10 hours of work. Llega a su casa y no tiene tiempo de orar. Go home, don't have time to pray. No tiene tiempo de ayunar. Don't have time to fast. No puede leer la Biblia. Can't read the Bible. Porque se queda dormido cuando lee la Biblia. Because you fall asleep when reading the Bible. Usted tiene que tener tiempo. You have to have time. Para cuidar su salud espiritual. To watch over your spiritual health. Amén. Amen. Tiene que tener tiempo. Jesús estaba con multitudes, pero después le decía a sus 12 discípulos, quédese aquí, yo me voy a orar. Jesus was with multitudes, but then after some time he would say, you know what, stay here, I'm going to go pray. Eso es ocuparse de su salvación. That's watching over your salvation. Usted tiene que ocuparse de su salvación. You have to watch over your salvation. Hay muchos cristianos que andan todos cargados. There are many Christians that have burdens. ¿Por qué andan cargados? Why do they have a burden? Porque no tienen tiempo para descansar. Because they don't have Dios. Time to rest in God. ¿Está conmigo en esta tarde? Are you with me this afternoon? Póngase de pie en esta hora. Stand up this hour. ¿Puedo perder la salvación? Can I lose my salvation? Cuidado. Be careful. Con los predicadores. With the preachers. Con los que tienen sueños proféticos. With those that have prophetic dreams. Con los que tienen discernimiento de espíritu. With those that have discernment of spirit. Con los que tienen don de lengua. With those that have the gift of tongues. Eso. That. No te califica para ir para el cielo. Does not qualify you to go to heaven. Lo que te califica para ir al cielo. What qualifies you to go to heaven. Es tu vida espiritual. Is your spiritual life. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.